inmediatamente con el segmento más pegado de ese, la novela, donde nuestro público es el protagonista. Ahora, eso sí, si usted está escapado de su señora, se supone que usted esté trabajando, se supone que usted esté enfermo en su hogar y no esté por alguna razón en este estudio, el momento de abandonar el estudio es ahora. Ya tengo entendido que hay una que se fue. Estaba en el pasillo subiendo al control de Telemundo. Habiendo dicho esto, si usted quiere permanecer en el estudio, entonces puede participar en la novela de hoy, que se titula El camino hacia tu corazón. Y dice así: en un carril de la autopista, reparando hoyos, trabaja un obrero corpulento. Él es Javier. Un hombre que trabaja duro es el obrero que más rápido te llena el hoyo. Javier tiene tres amigos. Ellos son Federico, Ricardo y Felipe. Ellos le tiran piropos a todas las mujeres que pasan por la autopista. Javier no comenta porque él busca el verdadero amor. En ese momento llega a la construcción la nueva arquitecta. Ella se llama la señorita Viviana María Cruz de los Vientos Maduro Ruiz Carbonelli. Su amigo Federico, Ricardo y Felipe empiezan a ligársela. La señorita Viviana ve a este constructor corpulento y se enamora a primera vista. Pasan semanas y Javier no se da cuenta que tiene química. Él sigue rellenando hoyos porque piensa que ella nunca se fijará en un obrero. Sin embargo, su hermana María y su madre Carmen lo aconsejan que le invite a cenar. Cuando llega a su trabajo, se entera que ya el ingeniero Mariano le invitó primero. ¿Qué pasará? ¿Tendrá una cita juntos? Esto y más sucede en El camino hacia tu corazón, donde nuestros protagonistas son el público. Quiero darle un saludito a la Inca. Bienvenida, Inca. Gracias por estar nuevamente aquí, Inca. Mi. Ay, don Rímico, de verdad que hoy yo sí que estoy bien entonadita. Bien entonadita. Mire, tengo mi té verde, don Rímico. Y ya yo no veo un elefantito. ¡Qué bueno saber eso! Son tres. Ahora ves tres. Son tres, don Rímico, son rositas y son machos. ¿Son machos? ¿Y cómo usted sabe que son machos? Por la trompa, don Rímico. Mire, bueno, don Rímico, es que este té, las hojas me dicen todo. Mire, meneo, a ver qué es lo que veo. ¡Ja! Mire, ay, don Rímico, tenga cuidado. Don Rímico, ¿qué pasó? Está detrás de usted. ¡Que te quítamelo! ¡Quítamelo! ¿Qué tengo? Tiene la trompa por fuera, don Rímico. ¿Cómo va a ser? Está pura. Ya se fue volando. Adiós, Dumbo. Se fue Dumbo, don Rímico. ¿Qué, Ica? Quédese tranquila. Mejor hablamos con el más pegado. ¡Él es Good Bunny! ¡Adelante! ¿Dónde están mis conejitos? Bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Ya tú sabes, don Rímico, quiero enviarle un saludo a usted. Adelante, seguro que sí. Quiero enviarle un saludo a mis colegas que están aquí. Y también a todo ese público que está viviéndonos.
¿Dónde están mis conejitos? Estoy listo para ver talento hoy, don Remico. Lo felicito, parece que se pegó bien los dientes hoy. Bueno, vamos inmediatamente con el querendón. Él es Fernando Adrián. Don Remico, qué honor, como siempre, estar frente a usted. Quiero que sepa que estuve viendo, antes de venir al programa, estuve viendo la película Los Tres Cerditos y lloré mucho. Pero quiero decirle algo. Si yo fuera un cerdito, yo dejaría que usted me hiciera tocineta. Le envío un abrazo, como no se lo puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. A ese hermoso público les quisiera dar un abrazo, pero como no se los puedo dar a todos, me lo voy a dar yo mismo. Y eso sí, les envío a todos un besito volador. Estamos listos para la competencia. Vamos a traer a tres participantes. Diego Vázquez. Adelante, Diego. Bienvenido, Diego. Inmediatamente quiero que exprese unas palabras de que está contento y está loco por participar. Saludos. Muy bien. Muy bien, tremendo. Ha sacado unas palabras exquisitas de adentro de su corazón. ¿Y qué viene a interpretar hoy? Despacito. Despacito del mexicano Luis Fonsi. ¿Estamos listos? Listo. Estamos listos, maestro. Cuando quiera, vamos a escuchar a Diego. Sí, sabes que ya un rato mirándote. Bailar contigo hoy. Vi que tu mirada estará allá. Muéstrame el camino. Vamos a ver lo que nos tiene. Tremendo, qué convencimiento. Qué lindo le quedó. Qué interpretación, Inca. Cantaste muy bien. Cantaste bien, bien malo. Es que ni siquiera cantó, ¿eh? Horrible. Déjame ver lo que dice mi tere tía, a ver. Mira, estoy viendo una estrella. O sea, tú puedes ser una estrella. ¿Sabes por qué? Porque en el espacio nadie te va a escuchar. Qué horrible, espantoso, no me gusta. ¿No gusta? No me gusta, horrible. No gusta. A ver, te ocupo ni vamos a ver. Yo me pregunto si es Pedro Mármol o Pedro Picapiedra. Porque yo me pregunto qué hubiera pasado. Si hubieras cantado y nos hubiera gustado. Y yo me pregunto, porque sigues cantando. Tu voz un espanto, en verdad está molestando. Yeah. ¿Dónde están mis conejitos? Yeah. Producción le puede conseguir los malditos conejos, a ver si aparecen ya. Que no, lleva, el conejismo lleva está un mes buscando lado. Los conejos y no aparecen. Traeme un cipar de conejos, hazme favor. Don Remico, es que el conejismo está en todo. El conejismo es para multiplicarse. Adelante, Fernando. Mira, honestamente, desde que lo empecé a escuchar así, despacito, a mí se me pararon los pelos, de verdad. Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Diego, tú eres maravilloso. Te envío un abrazo, como otro puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Y eso sí, un besito volador para ti, Diego. Y si tú eres, como dijo mi compañero Good Bunny, si tú eres Pedro Picapiedra, yo soy de los apellido Pica Aquí. Así que cuando quieras, Diego. Muchas gracias. Adelante, por favor. Vamos a participante Lourdes Montañez. Adelante con Lourdes. Unas palabras para este público, Lourdes. Estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí. ¡Qué bien, Lourdes! Se ve muy animada, bien contenta, bien despierta, Lourdes. Sí. ¿A qué se dedica usted? Bueno, pues yo hago muchos tamalitos. ¿Hace muchos tamales? ¿En qué parte de México? Acapulco. En Acapulco hace los tamales. ¿Y qué nos viene a interpretar hoy? ¿De qué manera te olvido? De Vicente Fernández. ¡Oh, otro mexicano! ¡Adelante! ¡Sí, vamos inmediatamente! ¡Ay! Tal vez igual que ayer, verás que no he cambiado, estoy enamorado. Quizás te comentaron. Déjame
remedio. No me dio break. Lourdes, usted tiene prisa, que veo que está cantando a las millas ahí. No me dieron break. No sé, vamos a ver, Inca, a ver cómo nos ayuda. Hoy ha sido un día muy difícil. Mira, tú te llamas Limari Quintana. Eres la misma. Limari Quintana. Te parece mucho. Te parece mucho a Limari Quintana, la comediante. Mira, déjame ver lo que dice Mite, déjame ver. Uy, dice que eres un asco, espantosa. ¿Cómo va a decir eso? Si yo lo escuché bien. ¿Un asco? Un poco con prisa, pero lo cantó bien. Uy, horriblísimo, no me gustó. No le gusta. Uno me gusta asco. No le gusta. Vamos a ver, Cuponi. En verdad que esa voz me hizo quererme sacudir todo, porque en verdad que canta feo, feo. ¡Mal, mal! ¡Feo, feo! ¡Mal, mal! Eso es todo lo que tengo que decir, ¿eh? Hasta me ayudaron mis colegas, porque es que en verdad tú cantas feo, feo. ¡Mal, mal! ¡Feo, feo! ¡Mal, mal! Bueno, Fernando, ¿y usted puede salvar esta situación? Bueno. Mire, don Remisco, yo de verdad difiero de mis compañeros porque esa niña Lourdes me ha sacado las lágrimas de verdad. Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Para mí, Lourdes, tú eres fabulosa. Te envío un abrazo como otro puedo dar, pero voy a dar yo mismo. Te voy a dar un besito volador. ¿Y dijiste que haces tamales? Eso es cierto. Pues yo me quiero esconder hasta que te cuentes el tamalito. ¡Muchas gracias! ¡Vamos inmediatamente a traer! ¡Un aplauso! ¡Aplauso para el señor Diego! Diego, hasta ahora estás ganando. Despacito, pero vas adelante. ¡Aplauso para los tamales Lourdes! ¡Lourdes la cara!